¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. En esta ocasión vamos a hablar de Marvel en Fortnite, este juego muy popular, el Battle Royale que puso al mundo de cabeza. Ahora va a tener esta temporada 4 donde se integran los personajes de Marvel, y ese tráiler, la verdad, está muy muy bueno, pero creo que deja un par de dudas, sobre todo los aspectos de Galactus, de Thor. ¿Cómo es que llegaron a la isla de Fortnite? ¿Por qué tienen esta nueva imagen? ¿Qué ha sucedido, señor Marvel? Explícanos. Bueno, hay un cómic digital, el cual pueden leer directamente desde el videojuego, llamado Nexus War, que sí fue escrito por el Donny Cates, que está a cargo de la serie regular de Thor este 2020. Lleva seis números muy buenos. La neta, se está rifando como los verdaderos grandes. Es lo mejor que he leído de Marvel en los últimos 5 años. Entonces, ¿cómo se conecta? ¿Es canon? ¿No es canon? ¿Está en continuidad? ¿Cómo fue que Thor llegó al mundo de Fortnite? Pues bueno, vamos a empezar. Y para poder hablar de esto, tenemos que hablar justamente del cómic de Thor. Esta es la portada del número 1. Aquí ya podemos ver este nuevo aspecto de Thor, donde trae esta runa de la espina de Thorn justo en el pecho. Aparte del cabello blanco, ya no trae el casco. Algunos detallitos visuales que nos indican que este es un nuevo Thor con nuevos poderes y nuevas circunstancias. Bueno, ¿qué ha sucedido en este cómic? Aquí podemos ver cómo Mjolnir empieza a recorrer los reinos, ya que Thor ha pasado por grandes cambios, cambios importantes a lo que era, como digamos, lo establecido. Por un lado, tenemos que perdió el martillo durante mucho tiempo. Después de los eventos de Original Sin, el pecado original, ya no podía sostener Mjolnir, que fue cuando Jane Foster se convirtió en Thor durante varios años. Y después, finalmente, ya regresa Mjolnir a manos del hijo de Odín. Y tiene más responsabilidades porque también ascendió como rey de Asgard. Pero no es un rey muy suntuoso, lleno de lujos como lo fue Odín. Al contrario, está bastante humilde, bastante conectado con el resto de la gente de Asgard. No tiene un trono masivo y aparte trae como una cuestión de depresión bastante fuerte. Pero no deja de ayudar a sus amigos los Vengadores. Entonces Tony está en una misión, Thor avienta a Mjolnir, atraviesa todos los reinos, mata al monstruo que estaba dándole problemas a los Vengadores. Tony ahí con un Sharpie le escribe a Mjolnir qué buen tiro y pues regresa mágicamente a manos de Thor. Luego aquí tenemos a Loki, que va a visitar a su hermano para burlarse de él. Y es donde le dice, ya traes algo, ¿no, carnal? Porque te está costando mucho trabajo levantar el martillo. Y antes lo podías levantar, pero bueno, riéndote. Hasta con el meñique podías empuñar o blandir, si así lo quieren ver, el buen Mjolnir. Le dice, tranquilo, relaja la raja, Loki. No me estés provocando porque yo sí te reviento, ¿no? Serás muy rey de Jotunheim, pero no se te olvide que ahora tengo la Odin Force, que es este concepto místico que hacía Odín básicamente un dios, lo que le daba como ese estatus de dios, y ahora es el mismo poder que tiene Thor, adicional a su fuerza normal por ser asgardiano, más el poder que le da Mjolnir. Entonces ya tiene varios power-ups, lo cual va a ser importante para que entiendan un poco la escala de poder. Entonces ahí Loki le va a hacer burla, como siempre, y este diseño de Loki en lo particular no me gusta, yo soy más del clásico, me gustan los cuernos largos y el leotardo verde. Entonces, Galactus cae del cielo en medio de Asgard, todo golpeado. Thor se preocupa porque sabe que Galactus es malas noticias y que devora planetas. Pero llegan sus heraldos, ahí podemos ver al Ghost Rider cósmico. Deja en los comentarios si quieres saber más de la historia del Ghost Rider cósmico y con gusto te la voy a explicar aquí en el canal. Entonces se están poniendo de acuerdo para decidir qué hacer. Llega también el Silver Surfer, que es el más clásico de los clásicos de los heraldos. Que también trae ahí unas cosillas raras, porque ahorita es como de color negro. No tiene su tradicional plateado, lo cual pues, igual tendríamos que renombrarlo. Porque pues, si no es plateado ya no puede ser Silver Surfer. Pero también trae ahí cosillas extremas. Ya saben que luego Marvel le da por cambiar personajes. No necesariamente reinician la continuidad, sigue siendo el mismo. Lo más que pasó fue que el universo Ultimate se integró al 616, pero nunca han tenido un evento a las crisis de DC para reiniciar sus líneas temporales. Sigue siendo lo mismo, nada más que de vez en cuando pues cambian un poquito el status quo. El Silver Surfer les explica que viene el invierno negro, que es la destrucción de todas las realidades de todo el universo. Y el único que le ha sobrevivido es Galactus.
Antes, cuando todavía no era esta entidad de Boraplaneta, simplemente era Galán. No es que fuera ligador, es que así se llamaba, Galán. Galanta. Entonces, él sobrevivió al invierno y después se transformó en Galactus. Entonces, es el único ser vivo que ha sobrevivido a un enfrentamiento directo con el invierno negro. Por ende, él es el único que le puede hacer frente. Pero para poderlo derrotar, necesita la energía específica de 5 planetas. 5 planetas que Norrin Wrath ha mantenido oculto. Que nunca quiso que Galactus alimentara de estos planetas porque significaría tener el mayor power-up de la historia y lo volvería virtualmente imparable, inderrotable, todo. Sería la cosa más poderosa existente en el mundo, en el universo, más bien de Marvel. Entonces fue muy deliberada la decisión de Norrin de no llevar a Galactus a estos planetas. Pero ahora sí lo necesitan porque sin estos planetas, si Galactus no se alimenta de esas energías, pues no va a poder derrotar al invierno negro. Entonces Thor decide acompañarlo, ayudarlo en esta ya la vimos. Siguiente imagen, córrela. Ayudar a Galactus en esta misión. Y para que sea más sencillo, Galactus decide darle el poder cósmico a Thor, convirtiéndolo en el Heraldo del Trueno. Lo cual le da este nuevo aspecto. Aquí ya podemos ver cómo se pone la runa de la espina en el pecho de Thor, el cabello blanco. Y si a esto le sumamos Loudin Force, Mjolnir y demás power-ups que ya tiene el hijo de Odín, pues estamos ante una de las versiones más poderosas del personaje que hemos visto. Y posiblemente en la escala de poder del universo Marvel, si está en el top 10 o en el top 5. Porque bueno, es Thor con el poder cósmico de Galactus. Está bastante pesado el vato. Y también Galactus se alimenta del primer planeta, ya que Thor ayuda a evacuarlos con el Bifrost. Cabe aclarar, el Bifrost ahorita no está siendo controlado por Heimdall, está siendo controlado por Sif, ya que también hubo cambios. Les digo que hay muchos cambios, y la historia de Thor en particular ha pasado por muchas modificaciones en años recientes. Entonces, ahora el poder invocar el puente arcoíris que te permite ir de dimensión en dimensión, de reino en reino, pues es responsabilidad de Lady Sif, y ayuda a evacuar a todos los habitantes del planeta antes de que Galactus lo consuma. Porque una cosa es ayudarlo a detener el invierno negro y otra cosa es que Thor vaya a permitir el genocidio a nivel cósmico. Entonces Galactus obtiene nuevos poderes y así es como obtiene también esta apariencia muy a la Tron. Se ve bastante bien y por eso tienen estos aspectos en el videojuego. En Fortnite los vamos a ver ya con estos skins como el Heraldo del Trueno y Galactus devorando los planetas secretos para poder obtener más power-ups. La historia continúa, hay otros 5 números que se ponen bastante, bastante buenos. Insisto, es una de las mejores historias que Marvel ha tenido en mucho tiempo, sobre todo con Thor. No porque el cómic de Jane Foster haya sido malo, creo que es una muy buena historia, sobre todo el drama que tiene por tener cáncer, ser paciente de cáncer. Pero no le pueden hacer nada con las quimioterapias, porque cada que empuña Mjolnir, se reinicia su cuerpo, entonces regresa al estado pre-quimios. Entonces cada que se convierte en Thor, ella misma se está matando porque no puede curar su cáncer con quimioterapias. Entonces hay mucho dramatismo, Jane Foster es un personaje interesante. También por eso la trajeron de vuelta al MCU con Natalie Portman. Ya veremos qué tanto se quiere meter Marvel, porque bueno, sabemos que sí, al final las películas son muy... no necesariamente infantiles, pero no le gusta meterse en cosas muy complicadas. Pero ya veremos. El caso es que deja en los comentarios si quieres que continuemos con la historia de Thor. Créeme, vale mucho la pena. Tanto la participación de Sif, por ahí viene Beta Ray Bill. Tenemos una revelación y una promesa para el futuro. Un cliffhanger bárbaro, pero bárbaro. Y obviamente pues el enfrentamiento con el invierno negro también está de rechupete. Entonces, si quieres conocer más acerca de esta historia de Thor, estos 5 números faltantes, déjalo en los comentarios y con mucho gusto haré ese contenido para ti. Regresando al cómic de Fortnite, entre el primer planeta y el segundo planeta, va Thor como su nuevo heraldo a buscar el segundo planeta, ahí con las coordenadas que le dio Norrin Wrath. Y mientras están yendo hacia allá, encuentran como una luz en el horizonte espacial. Y Galactus como que se siente atraído y dice, la luz me está llamando, tengo que ir a ver qué es.
y se va. Y Thor dice, no, espérate, estamos en una misión, aguanta las carnitas, no te distraigas. Bueno, está bien, vamos. Ya va Thor tras él, atraviesan este portal y llegan justo a la isla de Fortnite. Así es como se integra, está dentro de la continuidad de la búsqueda de los planetas, no sagrados, pero de estos planetas con power-ups para Galactus. Podemos denominarlos de esa manera. Los planeta honguito de Mario para que Galactus crezca y obtenga más poder. ¿O serían más como la plantita? La que le daba las bolitas de fuego. Y el caso es que Thor, cuando llega a este nuevo universo, como que se destantea, como que no sabe qué está sucediendo. Duda poquillo, se le resbala Mjolnir, cae al piso y crea un cráter que pueden ver dentro del juego. El cráter es parte del mapa de la temporada 4, entonces ahí lo pueden ver. En eso, como que ya recupera un poco la conciencia, como que ya dice, espérate, ya sé qué estoy haciendo, ya sé quién soy. Sif, necesito ayuda, tráete a los héroes. Entonces Lady Sif, a través del Bifrost, nos trae al elenco que vamos a ver dentro del juego, que es parte de lo que vimos en el tráiler. Ahí está Wolverine, She-Hulk, Tormenta, Groot, Mystique, Iron Man. Pero el detalle es que ellos tampoco saben qué está sucediendo. Entonces el cómic en Fortnite termina justo cuando Iron Man le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pero sobre todo, ¿quiénes son ellos? Y de ahí, pues bueno, pasa todo esto. Eventualmente salen de de la isla de Fortnite y continúan con su búsqueda hacia los otros planetas. Y sí, vaya, creo que no es un spoiler decir que sí va a absorber los cinco planetas, porque ese es parte del arco narrativo de... el arco central de esta historia de Thor. Entonces digamos que este es como un pequeño spin-off que sucede entre números, lo cual le da bastante validez, le da bastante caché, porque sí está dentro de la continuidad, respeta a los personajes y aparte te da un pretexto muy divertido. Podrían simplemente haberlos aventado, como ha sucedido con otros personajes invitados dentro de Fortnite. Por ahí llegó John Wick, está Aquaman, estuvo Black Manta, estuvo Thanos cuando salió, no me acuerdo si Endgame o Infinity War. Deadpool también ha sido parte de Fortnite. Ha habido muchos personajes invitados, pero nunca, según yo, salvo los fanáticos del juego me van a corregir, había sido con tanta trama, con tanta historia, y que aparte se conectara con lo que está sucediendo en las historias actualmente. Digo, ya avanzó un poco más el cómic, ya vamos por el número 7, que va a empezar un nuevo arco, porque ya terminó esto del Invierno Negro, con una conclusión bastante interesante, ahí pues, rifándose Marvel. La verdad, creo que hay formas de mover el status quo, hay forma de refrescar a los personajes. Generalmente se equivocan un poquillo porque creen que el cambio tiene que ser forzosamente inutilizar o hacer muy defectuosos o llenarlos de dudas y existencialismo un poco manipulador para que un tercer personaje suba y ascienda y cambie o sea la nueva versión mejorada para que esté llena de virtud, mientras que la versión clásica está llena de ineptitud. Entonces como que no nos gustó mucho lo que pasó con All Different, All New hace ya 4 años. Pero están corrigiendo bastante las cosas. Por ahí también Iron Man 2020 como que no cuajó mucho en manos de Dan Slott. Pero ya viene un nuevo equipo creativo. Vienen cosas interesantes. DC es el que me preocupa un poco. Pero bueno, esta es la historia de Thor en Fortnite. Así es como se conecta la historieta actual con lo que está sucediendo en el videojuego. Espero te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye.